onda, chavos? ¿Cómo estamos? Pues buenas tardes. Ahora vamos a darnos una vuelta hacia lo que es Cholula. Vamos a tomar la recta. Esta parte de la recta Cholula es muy importante. Y ahorita, en cuanto lleguemos, les voy a contar un poquito sobre la historia de esta vialidad. Que pues en los años 70, más o menos 74 a 76, fue cuando terminaron la construcción, pero hay varias historias que podemos contar sobre esta recta a Cholula. Ahorita me encuentro sobre lo que es Reforma, o la prolongación de la Reforma, y vamos a llegar al cruce con lo que es el Boulevard Norte. También esta parte de lo que nosotros llamamos la prolongación Reforma era el camino antiguo que nos llevaba, bueno, aquí vamos a dar vueltas a La Paz, lo que nos llevaba hacia la Ciudad de México. Y aquí, que doy vuelta a la izquierda, pues ya estamos en la colonia de La Paz, estamos subiendo un cerro, y en este cerro pues también existe una iglesia que se llama la Iglesia del Cielo. Esta iglesia pues es muy muy famosa aquí en Puebla, porque había un padre al cual decían el Chanclas de Oro. Y decían el Chanclas de Oro porque todo te vendía el señor. Si querías rosas, te costaba una lana para el bautizo, para la boda o misa. Te decía que es una sombra, de qué color, dependiendo del color te cobraba un dinero, porque era muy famoso. Y el señor siempre andaba en una camioneta lobo cuando salieron las lobos, estamos hablando de hace ya algunos años. Y pues por eso se le conoce como Chanclas de Oro. Y bueno, aquí en esta avenida, estamos viendo Las Palmas, ya es la parte final de la colonia La Paz. Vamos a llegar a una caseta de policía, donde la caseta es el inicio tal cual de lo que es lo que llamamos nosotros la recta Cholula, o su nombre oficial es la ruta Quetzalcoatl. ¿Por qué la ruta Quetzalcoatl? Se dice que por esa ruta es como llegó Hernán Cortés hacia los poblados de que están cerca del volcán. Algunos poblados, pues ya mucha gente lo conoce, estamos hablando de Calpan, San Nicolás de los Ranchos, etcétera. Bueno, esta es la casetita, aquí inicia la recta Cholula. Y bueno, ahí se da origen, como decía yo, en estos poblados, lo que es el paso de Cortés. Bueno, aquí en la recta contamos con varios pues, tal cual, radares de velocidad. No puede circular a más de 80 kilómetros por hora. Hay fotomulta, entonces aquellos que vengan a la ciudad de Puebla, ya saben, no pueden correr aquí en la recta Cholula porque hay fotomulta. ¿Qué es lo más icónico que tiene esta recta? Bueno, mide aproximadamente 7 kilómetros y medio. Se hizo fundamentalmente para conectar lo que en su momento era la ciudad de Puebla con el alejado municipio de San Pedro Cholula, que pues ya son conurbados y ya no sabemos a ciencia cierta dónde inicia y dónde empieza otro, porque la morfología geográfica de los municipios que están aquí realmente atraviesa tres municipios. Así que en el sentido que voy es el municipio de Puebla, el de Constantino y el de Cholula. Pero sobre la recta, si inicias en Puebla, pasas un tramo de Constantino, termina Constantino, sigues estando en Puebla, empiezas San Andrés Cholula, termina San Andrés Cholula, otra vez Constantino, otra vez y cambia a San Andrés. Este puente realmente acortó mucho las distancias. Este puente fue obra del fallecido gobernador Moreno Valle. Una de las obras que realmente nos ayudó a los poblanos a unir estos dos municipios. Y la recta Cholula, como dije, realmente tiene historias. Muchas son trágicas, algunas son chuscas. En su mayoría pues forman parte del acervo cultural de lo que en su momento eran los antros. Estamos hablando en aquellos años 90, a mediados de los 90, donde
la lateral de la recta Cholula, de la dirección Cholula-Puebla, estaban todos los antros habidos y por haber, y se armaban buenos huateques. Y bueno, amigos, aquí ya entramos de lleno a lo que es el municipio de San Pedro. Llegando al semáforo, vamos a dar vuelta hacia el lado izquierdo y estaremos entrando en la parte histórica y céntrica de lo que es el municipio de San Pedro Cholula. Aquí vamos a dar vuelta, aquí tienen un fuerte o un convento que se utilizó también como fuerte y que data de los primeros años de la conquista. Estamos hablando más o menos de 1560, 1550, por ahí, así que se construyó. Precisamente en este municipio se encuentra la famosa pirámide de Cholula, que ya alguna vez hice por ahí un video. Y en esta pirámide, pues, es una zona histórica, es una zona histórica donde se realizó esa famosa matanza de Cholula, hecho por los esbirros de Hernán Cortés. Una de las características es que aquí van uno por uno, ¿eh? Pasa uno, se espera, pasa el que sigue en la siguiente calle, sea derecha o izquierda, y no hay semáforos. Miren, aquí ya se paró, pasa el carro, me tengo que parar yo, si no viene nadie puedo pasar, adelante, y así nos vamos con la vialidad. Realmente Cholula es un lugar muy tranquilo, muy apacible para vivir, y si se están dando cuenta, todo el recorrido que estamos viendo trae las fachadas pintadas con esos colores clásicos de lo que son los pueblos mágicos. Bueno, aquí en esta pared que vemos a la derecha es donde está la iglesia principal. Ahí hay unas escuelas también que ya están pues absorbidas literalmente dentro de los muros de esto que fue el convento. Y si se dan cuenta, también ahí están los contrafuertes. Están súper gruesos porque obviamente tenían que resistir los embates de los aborígenes. Bueno, no son aborígenes porque no estamos en Australia, ¿verdad? Sino de los oriundos aquí, de los cholultecas. Sí, los españoles no eran mensos, tenían miedo. Otra parte importante, ya vamos a llegar aquí al Zócalo, es que Cholula fue el centro ceremonial más importante, obviamente en la época prehispánica, es decir, antes de los españoles. Y era un centro donde pues había una gran concentración de parte de la gente para poder adorar a los diversos dioses que había. Y esto es curioso porque realmente no es que hubiese muchos dioses, sino que era la representación que la mayoría de los pueblos sometidos por los aztecas le daban a el sentido a su vida. Por ejemplo, decían, ¿sabes qué? Vamos a adorar al sol, y le llamaban Huitzilopochtli, y era una representación del dios sol. Y pues bueno, mis amigos, no se olviden, estamos también promocionando México Vivo. México Vivo es precisamente para poder ayudar y apoyar las artesanías de todos los pueblos originarios del estado de Puebla. Y también tenemos por ahí un canal de televisión donde vamos haciendo los recorridos, obviamente dos municipios, y vamos presentando arte, cultura, danza y todo aquello que nos hace sentir mexicanos. Así que, chavos, gracias por acompañarme. Los vemos a la próxima. Pórtense mal, cuídense bien y nieguen todo, ya saben. Nos estamos viendo. Un abrazo, cuídense mucho. Adiós.